A este campus de etnografía y folclore, que está enmarcado en lo que es el Festival Internacional de Folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos, y que está organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el Ayuntamiento de Ingenio y por Coro y Danza de Ingenio. Y bueno, vamos a llegar a la última sesión, pero el campus sigue porque hay una serie de prácticas, de talleres, que también son de uso obligado de asistencia para las personas que deseen la expedición del certificado que les concede la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su asistencia, que es importante para la obtención de crédito de las diferentes carreras de libre configuración. Y en primer lugar, pues esta tarde vamos a asistir a un trabajo que hemos realizado hace ya tres años, que es la recuperación del patrimonio cultural inmaterial, que ha estado patrocinado por el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio, y que ha estado a cargo, dirigido por Coros y Danza, pero que las personas que lo han llevado a cabo en la práctica ha sido Eliana Marcela Gutiérrez León, Adai Segura y Suado Sene, que por motivos laborales no ha podido estar presente. Decirle que para nosotros ha sido todo un reto, pero también una enorme satisfacción, porque consideramos que hemos añadido una joya más, al igual que tantas otras personas lo han hecho, a lo que es el archivo municipal y también el archivo insular del excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, máxime teniendo en cuenta que la recuperación del patrimonio cultural y material es importantísimo, al igual que los usos contemporáneos, las herencias culturales, para la salvaguarda de lo que es la identidad de cualquier comunidad del mundo, sobre todo cuando se comparte con los diferentes pueblos. Por lo tanto, creo que es un reto que tenemos a media, porque ha sido como una caja de Pandora. Cuanto más entrevistamos, hay que ver la sabiduría que existe en la memoria de personas menos jóvenes, y realmente estamos satisfechos, pero también nos queda una gran magua de no haberlo podido conseguir antes, porque sabrá Dios todo lo que se habrá perdido a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, por lo menos creo que estamos en el camino, lo seguiremos nosotros u otra organización con esa sensibilidad, pero creo que todos nos debemos sentir orgullosos. Por lo tanto, quiero transmitirle en nombre de todos los organizadores nuestro más sincero agradecimiento por su presencia, a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que por cierto, sabrán que hoy ha habido un problema con Microsoft a nivel mundial. Estamos emitiendo en directo para todo el mundo, pero que sepa que si les avisamos, vamos a hacer, aunque se interrumpa la emisión en directo, pero vamos a seguir grabando para seguir publicándola en otro momento. Pero que esto es ajeno a la organización, esto ya es un tema que ya no tenemos más de maniobrabilidad en este sentido. Por lo tanto, sean todos muy bienvenidos. El moderador de la mesa, una vez más, es Emilio Ruano, cosa que también cuestión que agradecemos porque es un colaborador más, como todos. Y agradecerles a todos su asistencia, y con un guiño especial a todos los informantes. Ha habido muchos que se han disculpado por razones de edad y de las condiciones climatológicas adversas que tenemos, pero bueno, lo entendemos, lo respetamos, y para nosotros pues siguen estando presentes. Por lo tanto, que disfruten, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenos días a todos. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta ponencia titulada Avance de resultados del inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Villa de Ingenio. Hoy contaremos con la presencia de dos destacados conferenciantes, doña Eliana Marcela Gutiérrez León y don Adai Segura García. Para empezar, me gustaría contextualizar brevemente sobre qué es el patrimonio cultural inmaterial. Según la UNESCO, a partir de su 32ª reunión en París de octubre del 2003, el patrimonio cultural inmaterial se define como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos, etc. En España, el Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2011 lo describe como toda manifestación cultural viva, asociada a significados colectivos compartidos y con raigambre de una comunidad. El patrimonio cultural inmaterial representa la cultura viva en su diversidad, siendo incluyente, tanto rural como urbana. Se recrea en la memoria del pasado, transformándose en el presente a través de las voces y miradas de personas y grupos sociales, esto mediante ocios, oficios, conocimientos, prácticas y múltiples manifestaciones, creando simbolismos e identidad.
el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio, es una iniciativa que busca rescatar, conocer, salvaguardar, transmitir, difundir, gestionar y valorar dicho patrimonio. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Asociación Cultural Coro Gironza de Ingenio, declarada de utilidad pública y patrocinado por el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria y el ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Este proyecto es una construcción colectiva y comunitaria, cuyo propósito principal es recopilar, a través de un inventario, las múltiples expresiones que integran el patrimonio intangible del municipio. Este esfuerzo pretende darle valor y crear estrategias para su conocimiento, salvaguarda, transmisión y difusión. El proyecto se desarrolló en tres fases, estableciendo categorías patrimoniales que permitieron la realización de entrevistas y análisis de información relacionada con diversos ámbitos del patrimonio intangible, como tradiciones orales, usos sociales, música, danza, teatro, deporte y juegos tradicionales, entre otros. La transmisión de este legado a las nuevas generaciones es una tarea ardua debido a los cambios económicos, sociales y culturales que influyen en la transformación o declive de estas prácticas ancestrales. Ya entro en la presentación. Doña Liana Marcela Gutiérrez León es graduada del programa de Antropología de la Universidad de Antioquia en Colombia, con homologación de su título ante el Ministerio de Educación y Cultura de España. Además, cuenta con un máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eliana ha desarrollado diversos proyectos sobre patrimonio cultural inmaterial, incluyendo su labor con la Organización Indígena de Antioquia en Colombia. Fue coordinadora del proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio en Gran Canaria y actualmente forma parte de la Asociación Macondo, donde promueve la cultura y el folclore colombiano en las Islas Canarias. Don Aday Segura García es técnico superior en diseño gráfico y publicidad, así como en marketing y comunicación, con títulos homologados por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Ha desarrollado proyectos en el ámbito de la comunicación a través de Condé Nast Colgate y en la revista de moda Vogue España. Aday comenzó su trayectoria en el mundo de las artes y la cultura hace más de dos décadas al integrarse en la Asociación Cultural Coros y Danza de Ingenio. Desde entonces ha contribuido como monitor en la Escuela de Folclore Manolito Sánchez y ha sido parte del equipo que desarrolla el patrimonio cultural inmaterial de la Villa de Ingenio. Con esta breve introducción les dejo con nuestros conferenciantes, doña Eliana Marcela Gutiérrez León y don Aday Segura García, quienes nos presentarán los avances del inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Villa de Ingenio. Estoy seguro de que su conocimiento y experiencia nos brindará una visión profunda y enriquecedora sobre este importante proyecto. Muchas gracias. Solo un ínterin, y es decirle que el trabajo no responde a la mera inventiva. Esto está soportado, está argumentado en un proceso metodológico, académico y científico que está enmarcado en las normas de la UNESCO, de las normas a nivel europeo, las españolas y, por supuesto, las de nuestra comunidad canaria. Por ende, yo creo que es un trabajo que merece estar a disposición de toda la comunidad, de todas las personas que lo deseen. Va a estar en la web del Ayuntamiento de Ingenio, del Cabildo y de Coros y Danza. O sea que es un trabajo que nos ha regalado la comunidad, las personas menos jóvenes, a través de su sabiduría, y la mejor forma que tenemos de pagárselo, pues poniéndolo a disposición de todas las personas que así lo deseen. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muy agradecidos de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes y poder dar cuenta de este proceso que para nosotros como investigadores fue un aprendizaje constante, porque en cada entrevista, en cada encuentro, en cada diálogo, pues nos maravillábamos del mundo y de la diversidad y de la cantidad de manifestaciones que tiene este municipio de Ingenio, hablando del patrimonio cultural y material. Ojalá nosotros pudiéramos también en este momento presentar la hoja de vida de cada una de las personas que está aquí presente, no solamente aquí arriba, sino también allí sentados, porque gracias a ellos y a ellas es que
este inventario puede ser posible porque todos ellos y ellas y las personas que no pudieron venir a este espacio nos brindaron gran parte o la mayor parte de la información que pudimos después asentar en fichas, en la página web y en todo lo que vamos a contar. Vamos a hacer un poco como un resumen de lo que fue este proceso y al final daremos como los resultados del proyecto en sí mismo. Pero para finalizar el encuentro, pues queremos dar la palabra a los cultores de la tradición, que son ellos y ellas, las personas que están aquí presentes y que tienen gran sabiduría en el tema que vamos a ahondar en este momento. Dale. Bueno, entonces para nosotros, para poder empezar con este proceso, fue muy importante como equipo de trabajo conformado por Obdulia, Suadu, David Castellano, Adai y yo, era muy, muy importante preguntarnos cuál era el estado de las manifestaciones y de las expresiones y elementos que hacen parte del patrimonio cultural y material, cómo estaba ese patrimonio en este municipio, qué pasaba con las festividades, qué pasaba con esos refranes, cuentos, qué pasaba con la sabiduría popular que se transmitía de generación en generación, estaba en riesgo, no estaba en riesgo, qué manifestaciones habían desaparecido. También nos preguntábamos por qué era necesario elaborar un inventario del patrimonio cultural y material para este municipio. Y también, de una forma u otra, nos preguntábamos cómo íbamos a abordar todo este proceso metodológico, cuál sería el paso a paso para llegar a un resultado final. Y finalmente, la pregunta quizás más importante es cuál sería el aporte de este inventario para la comunidad, para el municipio de Ingenio. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos, además de las ya mencionadas, era ¿qué era eso de patrimonio cultural y material? Ya Emilio nos ha leído lo que es patrimonio cultural y material, la definición técnica por la UNESCO, y que Adai nos recordará otra vez en este momento. Buenas tardes. Como comentó el compañero Emilio, vamos a empezar por la base de este proyecto y vamos a explicar lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Según la UNESCO, en su artículo 2, define al PCI como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas, junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de una generación a otra es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, lo que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad y contribuye, por tanto, a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Bueno, estos son los términos que nos da la UNESCO, pero para nosotros, además de esos términos quizás más técnicos, nos planteábamos entre nosotros mismos ¿qué es patrimonio, por ejemplo, para don Antonio? ¿Qué es patrimonio para María? Era como una pregunta específica, quizás nunca habíamos escuchado esa palabra patrimonio. Patrimonio no suena más como herencia, ¿no? Pero era importante saber desde la base, desde la raíz, desde la comunidad, qué se entendía por patrimonio. Y dos de las entrevistas que realizamos muchas entrevistas, pero quizás Saray, que es una profesora de la Universidad de Las Palmas, y Geray Rodríguez, que todos lo conocen, me imagino, nos dieron dos definiciones muy claves de lo que se puede entender como patrimonio cultural inmaterial. Pensamos en la palabra patrimonio. Yo siempre suelo hacer este ejercicio a veces con mis alumnos, les digo, bueno, cierren los ojos y pongan una imagen a la palabra patrimonio. Normalmente lo primero que me dicen, ¿no?, es pues una catedral, un yacimiento arqueológico, ¿no?, todo aquello que se puede tocar. Pero claro, hay un patrimonio que no se puede tocar, pero que sí sentimos, ¿no?, que son todas aquellas prácticas, manifestaciones que las comunidades entienden como parte de su legado cultural, ¿no? Entonces, todo eso es lo que sería el patrimonio cultural inmaterial. Claro, la importancia es precisamente pues, cómo la comunidad, ¿no?, que entiende que es parte de su legado,
lo hace que forme parte de lo que se entiende como identidad, ¿no? Esa es la, yo creo que es la importancia del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo la identidad que supone, ¿no? para el pueblo que de alguna manera lo conserva y lo transmite. Bien, y ya entrando en el tema del patrimonio cultural inmaterial, ¿qué es o qué significa para usted patrimonio cultural inmaterial? Bueno, pues es efectivamente todo eso que somos capaces, ¿no? de conservar y de transmitir, todo eso que, como decíamos antes de la carga del arriero, realmente no nos pertenece, pero que tenemos la responsabilidad de trasladar a otro punto, que en este caso serán las generaciones futuras, de la misma manera que otros las trajeron hasta nosotros, ¿no? Todo ese caudal, toda esa riqueza, todo ese tesoro, todo ese patrimonio, aunque incluya en la definición lo definido, viene a ser eso, ¿no? Y me parece efectivamente que en el caso del patrimonio inmaterial, pues tiene el valor añadido de que es la palabra la que lo transmite. No podemos tener, digamos, la posibilidad de tocar ese patrimonio o de medirlo como hacemos a lo mejor con un patrimonio material, pero lo vivimos y lo sentimos de otra manera. Y después me maravilla que siempre el lenguaje sea el protagonista, porque incluso en la transmisión de técnicas, en la transmisión de habilidades, pues también está el lenguaje presente, ¿no? Entonces, a partir de quizás la resolución de qué es patrimonio cultural inmaterial, ya nos queríamos saber qué es un inventario del patrimonio cultural inmaterial, cómo se construye un inventario del patrimonio cultural inmaterial y de una forma u otra cuál era, como les decía anteriormente, ese proceso metodológico. Adaí nos contará un poquito qué es eso de inventario. Sí, antes hablábamos de lo que es para la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial, ahora hablamos de lo que es un inventario. Según los artículos 11 y 12 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, disponen que cada Estado podrá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el PCI presente en su territorio y hacer que las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes participen en la identificación y definición de los elementos de ese patrimonio cultural inmaterial. Este proceso de identificación y definición es lo que en la Convención se llama confeccionar un inventario. Además, los Estados partes deberán confeccionar uno o varios inventarios del patrimonio inmaterial presente en sus territorios y actualizarlos regularmente. Además, cita que un inventario no consiste en un registro general o un listado de manifestaciones. Tampoco establece jerarquías ni designa a unas manifestaciones como más importantes, auténticas u originales que otras. Este se traduce en una serie de herramientas de registro formal y creativo que debe ante todo responder a un objetivo acordado de antemano por el grupo de trabajo que realiza el inventario y por la comunidad a la que atañe. El inventario debe, por consiguiente, dar cuenta de que el contexto en el que tienen lugar las manifestaciones y, en la medida de lo posible, ayudar a dar la solución las problemáticas específicas de los grupos sociales que están involucrados. Bueno, como podemos un poco contemplar, observar y en la explicación o la lectura que nos hace Adai, vemos que el inventario simplemente es una herramienta para recopilar información y poder de una forma u otra tenerla en esos archivos que mencionaba David, en el archivo del Cabildo, en el archivo del Ayuntamiento. Pero un inventario tiene que hacerse de forma comunitaria, es decir, uno no puede decidir si, por ejemplo, el gofio, por poner un ejemplo, el gofio hace parte del patrimonio cultural inmaterial, yo no lo puedo decidir sola. Eso se tiene que decidir comunitariamente. ¿Y comunitariamente por qué? Porque es un alimento que históricamente ha sido parte de la tradición de la comida tradicional del municipio de Ingenio en este caso, es decir, es algo comunitario y como tal es la base que construye el patrimonio cultural inmaterial, lo comunitario, el peso que le da también el pueblo, lo popular. Eso también hace parte importante de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Y nosotros nos dimos a la tarea de consultar a nivel nacional, a nivel de España, cuáles eran los procesos de inventario que se habían desarrollado. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría a nosotros tener una base, una guía, para poder desarrollar nosotros el inventario cultural inmaterial. Y nos dimos a la tarea entonces de consultar
cada comunidad autónoma, ponlo por cada comunidad autónoma, qué tipo, si había un inventario, si había un atlas, si había un archivo y qué información tenía cada uno de estos elementos. Y vimos que quizás el inventario que más nos llamaba la atención porque estaba más completo era el inventario patrimonio de cultural y material de Navarra. Frente a este o desde este fue que nos guiamos nosotros para poder desarrollar la metodología de trabajo del inventario que desarrollamos en la Villa de Ingenio. Esta es la página inicial y también nos dimos a la tarea de consultar si en Canarias se habían hecho procesos de inventario de patrimonio cultural y material o si de pronto había alguna página de internet, algún registro que nos diera. Devuelve un poquito. Déjalo ahí. Y nos dimos cuenta que sí, que hubo un atlas del patrimonio cultural y material de las Islas Canarias que se hizo en el 2010 y que estuvo vigente hasta el 2015. En el 2015 ya la página de internet no siguió funcionando y de ahí en adelante pues no teníamos registros de información de inventario que, o de atlas, que también es un poco un inventario que se hubiera desarrollado en Canarias. Pero posteriormente, en el año 2021-2022, nos dimos cuenta que sí había un inventario que hacía parte del... ¿dónde está? Del gobierno de Canarias, pero nos encontramos con la gran sorpresa de que este inventario que aparecía en internet no recogía muchas de las manifestaciones, expresiones o elementos que hacen parte del patrimonio cultural material de Ingenio. Ponla, por favor. Y solamente recogía una manifestación que para nosotros realmente nos parecía demasiado poca y era la fiesta. Devuélvelo. La única manifestación que está o se recogía en ese inventario era la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso. No estaba ni siquiera la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria u otros elementos que hacen parte del patrimonio vivo del municipio de Ingenio. Y nos sorprendió eso, ¿cierto? Porque dentro de un inventario a nivel general en Canarias solamente hay una manifestación que hace parte de este tipo de patrimonio. Y por eso dijimos, hay que hacer un inventario del patrimonio cultural y material del municipio. Vale, esa parte. Bueno, fue muy importante entonces a partir, o sea, eso es paso a paso, nos daban cuenta de cómo seguir avanzando y ese proceso metodológico ya de ahí nos contará de qué forma lo hicimos y por qué nos sirvió. Lo primero que tuvimos claro cuando fuimos a comenzar este proyecto fue buscar, investigar y revisar lo que ya había. Entonces comenzamos revisando las fuentes primarias y secundarias, como las entrevistas, archivos audiovisuales, grabaciones, libros, revistas y textos. También en formato electrónico, como pueden ser las páginas web, los blogs, las revistas, etcétera. Otras páginas de internet revisadas para desarrollar este proyecto pues fueron como por ejemplo la FEDAC, la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. En esta página en concreto pudimos encontrar información relevante sobre la cultura tradicional y el archivo fotográfico y a los artesanos. La carta etnográfica vinculada a la FEDAC y al Cabildo de Gran Canaria. La web oficial del turismo de Gran Canaria. Aquí pudimos obtener imágenes, información sobre Ingenio y algunos aspectos de la gastronomía. Continuamos con la página del cronista oficial de Ingenio, que había realizado numerosas investigaciones sobre la sociedad de Pasto, el patrimonio intangible de Ingenio, las labranzas en Ingenio, la siembra en la medianía de Ingenio. Otra de las páginas también muy interesantes fueron las del Instituto Canario de las Tradiciones, que en esta en concreto hacía alusión a una receta tradicional de Carrizal, que era la sopa de la Virgen, a las fiestas de la luz y a otros elementos de la tradición popular del municipio. También mencionar la página oficial del Ayuntamiento de Ingenio, que tenía varios artículos de diversa índole relacionados con la cultura. La revista cultural Bien Me Sabe, esta revista se basa
en una página en la que pueden encontrar noticias, relatos y eventos de ámbito cultural y tradicional de casi todas las Islas Canarias. Y por último, en la web Todo Ingenio, donde se halla un listado de todas las fiestas de ingenio por barrio. A ver si camina. Ahí. Ahí. Bueno, entonces, esa primera revisión de esta bibliografía, de estas páginas, de estas fuentes documentales, nos permitió hacer como un estado del arte. Queríamos, al inicio les decía, queríamos saber cómo estaba el patrimonio cultural y material en ese momento, en el 2021, acá en la Villa de Ingenio, y nos dimos cuenta que muchas expresiones, manifestaciones y elementos de este patrimonio estaban ya desaparecidos, ya no se realizaban algunas prácticas o algunos estaban en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, algunos que ya habían desaparecido como festividades como la bajada del macho, la bajada del cochino, el pampano roto, que eso es específico de Guayadeque, los bailes de piñatas, los bailes de candil, que quizás ahora se recrean un poco por las agrupaciones folclóricas, los ranchos de ánima, que fueron también parte importante de este municipio, pero que desaparecieron, algunas tradiciones de la Semana Santa, también con Carmelo Gil, que fue un personaje importante, que desarrollaba una labor muy, muy específica en el tema de la Semana Santa. También algunos juegos tradicionales, la partería. Yo no conozco ahora mujeres, si alguien conoce mujeres que practiquen la partería en el municipio de Ingenio, también es un oficio que ha desaparecido. Las curanderas, que si bien sabemos que aún hay mujeres que hacen santiguados, pero a nivel de curandería quizás ya esas prácticas han desaparecido. Como les decía, juegos tradicionales, también algunos juegos desaparecieron, ya no se hacen en las calles, como las carreras de los sacos, carreras del chocolate, carrera con los ojos vendados, juegos de la soga, saldar a la comba, que quizás sí se recrean en algunos espacios, como les digo, cuando se hace el Día de Canarias. Entonces, claro, los niños saltan, juegan, pero ya no hace parte de la cotidianidad, quizás de los niños que salen a la calle a jugar o quizás de las personas mayores. Un aspecto muy importante que también tuvimos en cuenta cuando hacíamos este estado del arte de estos elementos del patrimonio es que la cultura se transforma. El patrimonio no puede ser un elemento cosificado o estático. Se transforma porque simplemente el tiempo cambia, que si bien es importante poner en valor esos elementos de la tradición del pasado, también es importante reconocer que, por ejemplo, hay muchas mujeres acá que todavía realizan cesto de palma, pero que yo ya no voy al supermercado a comprar con un cesto, sino que voy con una bolsa plástica. Y eso hace que muchos elementos, por ejemplo, del arte artesanal, del tejido artesanal, de la labor artesanal, desaparezcan. Porque claro, doy más importancia a un elemento que quizás es más fácil tirar, a un elemento que quizás tengo que cargar, pero eso también hace parte que esa tradición o ese saber también desaparezca. Bueno, también con el paso, bueno, en este indagar sobre el estado del arte, por decirlo de alguna manera, del patrimonio cultural y material en la Villa de Ingenio, nos dimos cuenta también que, por ejemplo, algunos espacios que fueron parte importante del municipio también ya no estaban, no existían o habían cerrado, por ejemplo, los salones de baile en Ingenio y Carrizal, el casino, la sociedad, las barberías tradicionales que se han transformado afortunadamente. Ahora hay jóvenes con barberías que no tienen los elementos con que antes se podía afeitar o pelar a un señor, pero tienen sus elementos más novedosos. También quizás ha desaparecido como la labor de los molinos de agua y de gofio, conservándose ahora como elementos patrimoniales y museísticos. También el consumo de algunos alimentos tradicionales, por ejemplo, que decían que mataron el hambre en los tiempos de guerra, como fue el gofio con azúcar y aceite, leche recién ordeñada con gofio, amasijo de pan y pan de papa, gofio de algarrobo con agua, entre otros elementos.
Bueno, entonces a partir como toda esta información que pudimos recopilar, nos dimos cuenta que fueron 37 elementos dentro de los libros que consultábamos, los videos que vimos, 37 elementos de los cuales nos dimos cuenta que al menos entre 16 y 20 de ellos ya estaban desaparecidos, ya no se practicaban o no se hacían esas fiestas o no se o ya había desaparecido la labor. 3 estaban en riesgo de desaparecer y 16 aproximadamente de ellos estaban aún activos, o sea, seguían como patrimonio vivo. Entonces, para nosotros también era muy importante, como lo mencionaba Emilio y también lo mencionaba David en su momento, tener como esas bases documentales sobre las cuales también trabajar, porque no solamente fue un proyecto donde entrevistábamos a las personas, que fue parte esencial, sino también tener como esa base académica, que para nosotros fue fundamental para desarrollar este proyecto. Y lo que hacía la UNESCO frente a esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material en el 2003, es que establecía como unas categorías patrimoniales. Frente a esas categorías patrimoniales que estableció la UNESCO, frente a los ámbitos que estableció el Ministerio de Cultura en el 2011 y frente a lo que planteaba la Ley de Patrimonio de Canarias del 2019, fue que nosotros como grupo de trabajo establecimos las categorías patrimoniales para poder desarrollar el proceso del proyecto. Y esas categorías patrimoniales ya Adai nos va a comentar cuáles fueron. Bueno, en la primera fase de este proyecto nos centramos en 3 categorías que pueden ver. La primera de ellas, la de tradiciones y expresiones orales. En ella pudimos conseguir información gracias a las entrevistas que hicimos sobre las características y expresiones lingüísticas y léxicas, la poesía oral, los refranes, los dichos populares, la poesía popular, los cuentos, mitos, leyendas, cantos de trabajo, etc. También pudimos indagar sobre los usos sociales, los rituales y los actos festivos. Estas entrevistas, pues, pudimos conseguir información acerca de los festivales, las celebraciones y ritos católicos, paganos, rituales relacionados con la naturaleza, fiestas tradicionales, creencias, supersticiones. Y por último, también pudimos abarcar toda la información sobre la música, la danza y el teatro tradicional a través de entrevistas en las que los informantes hablaban de los bailes y las danzas tradicionales, el teatro popular o costumbrista y la música y los ritmos tradicionales. En la segunda y tercera fase, pues ya pudimos ampliar lo que son las categorías y que a su vez tenían subcategorías. Por ejemplo, los deportes y los juegos tradicionales. Ahí se hablaban pues de juegos individuales, juegos en colectivo, deportes de contacto, rondas y juguetes. Las técnicas artesanales tradicionales, todo lo que tenía que ver con los antiguos oficios. La cerámica, la alfarería, la herrería, tejidos, cestería. También pudimos conocer otros conocimientos y saberes tradicionales, recetas y gastronomía tradicional, conocimientos relacionados con la tierra, la naturaleza y los animales, medicina tradicional, saberes de la indumentaria tradicional y por último, muy importante, los espacios culturales del municipio, que son esos espacios o lugares religiosos o sagrados, históricos, que tienen un valor y que son espacios o lugares con, como digo, con gran valor simbólico y para la memoria de este municipio. Bueno, a partir de estas categorías y subcategorías, nos dimos cuenta que la información era muy, pero muy amplia. Y por ello tuvimos que dividir el proyecto en 3 fases, como dijo Adai, la primera, segunda y tercera fase. Porque en cada fase, las entrevistas que íbamos realizando nos íbamos dando cuenta, vuelvo a mencionar, que era mucha la información que teníamos que sistematizar, que transcribir y después que volcar a esas fichas documentales. Entonces, aquí vemos ámbito categoría, definición de la categoría, o qué significa la categoría, las subcategorías que integra y las categorías a investigar para el inventario. Entonces, se van a dar cuenta en la casilla
Una, dos. En la cuarta casilla, que cada uno de esos elementos que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la primera, que hace parte de tradiciones y expresiones orales, pues realizamos fichas sobre versos, sobre los modos del habla popular en ingenio, sobre la toponimia, sobre la poesía popular, sobre las adivinanzas, sobre los cuentos y refranes. Hay fichas documentales donde podemos dar cuenta de cada uno de esos elementos. Entonces, si empezamos a contar cada una de esas subdivisiones, serán más de 70 fichas documentales las que podremos hallar en internet, en un aplicativo que desarrollamos y donde las personas podrán consultar. Si alguien quiere saber, por ejemplo, cómo era el toque de campanas antes, pues puede ir a esa ficha documental y no solamente encontrará información. Por ejemplo, en este caso de Suso, el cura, quien nos dio la entrevista sobre campanas, sino también que podrá encontrar información de referentes de libros, textos, otros referentes históricos, y cuál ha sido la importancia, por ejemplo, del toque de campanas en el municipio, que si bien antes el toque de campanas era, por ejemplo, las redes sociales del municipio, antes nadie tenía WhatsApp ni móvil, sino que, por ejemplo, había un toque de campanas un poco fuerte, y ya sabía que quizás había alguna situación de peligro o que había un incendio. Había un toque de campanas específico por algún duelo y sabía si era mujer u hombre quien se había muerto, o un toque de campanas también específico y sabían si era un niño el que se había muerto o si había una festividad. Ahora quizás el toque de campanas ya no es manual, en algunos momentos sí de festividades, pero ya está sistematizado. Entonces nos damos cuenta que eso, quizás para algunas personas eso se ha perdido, pero quizás se ha transformado, porque ya no, quizás no haya un sacristán que esté ahí todos los días tocando porque tiene que acompañar al cura. Bueno, no sé, digo yo. Pero es eso, o sea, a partir de todos estos elementos que ustedes pueden ver en la casilla 4, empezamos a crear fichas documentales. En cuanto a la realización de las entrevistas, creo que coincidimos que era la parte más importante y en la que la mejor nos lo pasábamos súper bien. Y entonces, estas entrevistas eran el eje fundamental en la construcción de este proyecto, ya que nos permitían identificar los aspectos que componen e integran el patrimonio cultural inmaterial del municipio. Es decir, como comentaba la compañera antes, hablando del toque de campana, es algo que ya actualmente no ocurre o está en peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, gracias a esas entrevistas, nos dábamos cuenta de los elementos del patrimonio del municipio que estaban activos, que estaban en peligro de desaparecer o que lamentablemente ya habían desaparecido. Entonces, estas entrevistas se centraron en las categorías que nombré anteriormente y que después de realizarlas, editarlas y transcribirlas, daban paso a lo que llamamos una ficha de entrevista. A ver, ahí. No, yo creo que nosotros, por decirlo de una forma también como muy, muy humilde, desarrollamos una metodología para hacer un inventario del patrimonio cultural en Gran Canaria, porque revisamos en todos los municipios de Gran Canaria y no había un inventario como tal. Entonces, quizás esta sea una base que pueda servir para otros municipios, para otras personas. Desarrollamos fichas para hacer entrevistas, fichas que nos permitían tener información específica de la persona entrevistada, del tema sobre el cual íbamos a abordar la entrevista. Y a partir de esas fichas, pues entonces lo que creamos fue eso, o nos permitió realizar esos 70 entrevistas aproximadamente, de las cuales 56 fueron a personas mayores. Bueno, porque realizamos a personas mayores, digo 56 porque a algunas personas le realizamos dos entrevistas, una sobre un tema y otra sobre otro tema.
Después hubo 10 entrevistas que le realizamos a personas que los llamamos académicos, que nos dieron también como esa base científica o esa base académica, valga la redundancia, de lo que es un inventario o de lo que es un elemento del patrimonio cultural y material. Y a 4 jóvenes que hacen parte de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, y que también hacen parte de esas personas que han recibido ese legado de las personas mayores, pero ellos están continuando con la tradición. Aquí tenemos a 2 compañeros presentes, jóvenes. Bueno, entonces, aquí están las fotos de todas las personas que entrevistamos. Empezamos por el señor Manuel Abrante, aquí presente, y que con él abrimos este cúmulo de entrevistas. A cada una de las personas que están en esas foticos, pues queremos agradecerles. No todos están acá, no todas y todas pudieron asistir. Hicimos la tarea de llamarlos a todos y todas. Algunas no podían, algunas no respondieron, fuimos a algunas casas, compartimos la invitación de forma personal. Pero bueno, estamos los que estamos y queremos agradecer de forma muy sincera a cada una de estas personas, a Clotilde Cruz, esta gran poetisa, a Pepa Aurora, que la tenemos aquí presente, a Juan López Vega, un gran profesor y con una capacidad de envolverlo a uno con su palabra, a Suso, a Juan José Espino, que nos habló del carnaval, el antiguo carnaval de Ingenio, sus inicios, a Milagro del Pino, que también nos habló del teatro costumbrista o tradicional, a la profesora Lidia, a Manuel Abrante, ya lo mencioné, a Carmelo, a Ignacio, que acaba de llegar, hace poco lo vi, también nos habló cosas muy interesantes del teatro, a María, que nos habló de cómo había vivido el tema del calado, cómo aprendió, a don José Guedes, que no pudo estar porque ayer tuvo una operación, a Antonia María Morales, que nos habló también de la tradición en Carrizal, del calado, de la sopa de la Virgen, a Isabelita Milán, que está aquí presente, que es una cultora de la tradición en el folclore, en la danza y en el baile tradicional, y hacer a Paco López, también artesano, que está aquí presente, que también tiene una sabiduría y una experiencia fascinante. Y quiero hacer mención especial a estos 2 señores, Manolito Sánchez y Manuel Sánchez, se llaman igual, que unos meses después de las entrevistas murieron, y que nos hace reflexionar ello, que estas personas, si no hubieran legado ese saber, esa experiencia, si hubiera muerto con ellos la sabiduría que tenían. Afortunadamente Manolito Sánchez, a través de Coros y Danzas de Ingenio, a través de Los Cochineros, él legó la tradición de la música tradicional y también con la Escuela de Música Manolito Sánchez. Y el señor Manuel Sánchez, el padre de Carmelo y ¿cómo se llama el otro hijo? Y Serafín, pues él también hizo una labor muy importante porque ambos también son cultores de la tradición, desde la música, desde la enseñanza, desde la educación, desde ser maestros, y ellos comparten toda la tradición que recibieron de su padre. También a Adolfina González, hija de Clotilde, que es una mujer encantadora y mueve mucho en el barrio de Aguatona. A Lorenzo Pérez, que es quien ha rescatado el tema quizás del cultivo de la cochinilla y está haciendo una labor muy importante. A Antonia Jiménez, doña Antonia, que es maravilloso conversar con ella porque tiene una sabiduría especial de las plantas y del santiguado que me encanta. A don Manuel Rodríguez, que no pudo venir, pero que sabe mucho todo el tema de la música y también del carnaval. A Herminia Cabrera y su madre también, que son santiguadoras, que tampoco pudieron venir. A Isabel Estupiñán, que está aquí presente también y que es una mujer muy sabia. Le da mucha vergüenza, pero ella es muy sabia. A Jonay Guerra, que es profesor también y escribe y sabe el valor también de todos estos elementos de la tradición. A Maximiano Trapero, que es un académico que quizás reconocemos. Bueno, a don Juan López Vega de nuevo, a doña Herminia Alcántara, que también es santiguadora, a Amaro Rodríguez, que está en un proceso de salud importante, pero que le mandamos también muchos abrazos y que se mejore, a Dai, el compañero aquí presente, que también es un baluarte de coros y danzas, a Juanito, que también está presente, que es
ya ahora está estudiando filología y que sabe hacer esos versos, improvisar a Suadu, que también es parte importante de este proceso dentro de Coros y Danzas, a Saray, a Yeray Rodríguez, que allá los escuchamos. Y bueno, también está a doña Jacinta Vega, que es una gran tejedora de La Palma, es una sabia y que le ha enseñado a su hijo este saber. A don Santiago Sosa, que hizo una labor fundamental con la herrería, aquí lo tenemos presente y que tiene una cantidad de historias que cuando uno lo escucha no quisiera parar de escucharlo. Al señor Juan Melián, que es un sabio en las salinas. A Adela Hernández, que es una gran caladora. A Francisco Javier Naranjo, que es muy joven, pero conserva todo el saber de ser pastor, de la transhumancia. A Candela Martín, también una gran caladora del municipio y sabedora de esos alimentos y recetas tradicionales. A Juan Bernardo Pérez, que es un señor que nos sorprendió cuando estábamos haciendo la entrevista sobre el juego de la petanca, con una sabiduría impresionante sobre la historia del juego de la petanca y la bola canaria. Elio Pérez, que tampoco pudo venir, pero que también hace parte o a veces pues participa de Coros y Danzas y practica el salto del pastor. A Santiago Sánchez, que es cazador, que también está enfermo y le mandamos un fuerte abrazo. A María Antonia López con su hija Zenaida, que son mujeres rurales de Guayadeque hermosas. A don Manuel Sánchez, que es el hijo de doña Jacinta Vega y quien también es artesano de La Palma. A don Rafael Sánchez Valerón, el cronista oficial, que si bien no lo pudimos entrevistar, pero que sabemos que es un cultor de las tradiciones y de la historia del municipio. A don Pedro Morales, que es también un jugador de bola canaria y conocedor de la petanca. A don Justo Rivero, hijo de cochinero, que también entrevistarlo a él es maravilloso porque tiene unas historias y hace unos versos y una poesía hermosa. Don Antonio Pérez, que está aquí presente, que es un baluarte de la lucha canaria. Doña María Antonia Cazorla, que para mí quizás es una de las últimas mujeres que hace cestos en caña, que si esa mujer se muere, quizás se muera con ella la tradición, aunque ahora me dijo, cuando fui a llevarle la invitación, que le está enseñando a su hijo. A Isabel Cazorla, que son hermanas, que también hace parte de estas mujeres rurales. A María Lepino Medina, que es una mujer invaluable en este municipio, que sabe mucho. Ella dice que no, pero ella sí sabe. Y bueno, otra vez a Pino, por supuesto. A don Juan Hernández también, que tiene una sabiduría sobre todos esos espacios culturales que hicieron parte del antiguo ingenio. A don José Antonio Sánchez, que es el director del Festival de Teatro Cómico de Ingenio. A don Manuel Pérez, que tiene un mayor conocimiento sobre los trajes tradicionales. A don Aurelio Torres, también aquí presente, que es un gran conocedor del patrimonio artístico y también patrimonio de monumentos del municipio. A don David Castellano, que también hace parte de Coros y Danzas y un gran conocedor de las danzas, música y de diferentes temas del patrimonio. A don José López Carvajal, sí, que también está aquí presente, que también nos habló sobre el tema del carnaval en Carrizal, la historia, un poco cómo surgió. Y Francisco Sánchez, que es quien está al cargo del taller de cerámica y alfarero, que también fue muy bella la entrevista con él. A todas esas personas que están en esas imágenes y a aquellas personas que no pudimos entrevistar, porque sabemos que hay un legado importante en este municipio, pues a todos ellos y a ellas les damos muchas gracias por todo ese saber y ese conocimiento que aportaron para hacer o poder hacer posible este inventario. Y ya. Bueno, y ya la última fase, que era la fase como cierre del proyecto, que ya voy a terminar para poder que conversemos con las personas importantes, era de una forma u otra
compartir los resultados de este proyecto, no solamente con las personas del municipio, sino en otros espacios especialmente educativos, porque nos dimos cuenta que los procesos educativos son los que nos permiten, de una forma u otra, que los jóvenes y los niños reconozcan el valor que tienen las tradiciones, que tiene el patrimonio inmaterial dentro del municipio de Ingenio. Entonces, participamos en diferentes encuentros, por ejemplo, uno que organizó la Asociación Folclórica Guayadeque en Carrizal. Estuvimos también en los institutos compartiendo en Agüimes, compartimos también con los chicos de que están haciendo el FP de turismo, estuvimos también en el Instituto de Ingenio compartiendo con los chicos de la cuarto de la ESO, en Aguatona también estuvimos y en los colegios también con los niños y las niñas, y estuvimos también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria compartiendo el proceso metodológico con los estudiantes del patrimonio histórico, cultural y natural y patrimonial de esta universidad. Y gracias. Entonces, uno de los resultados, gracias a la transcripción, gracias a la sistematización de esta información, fue la creación de una página web donde podrán hallar toda la información en video de lo que se pudo realizar. Entonces, aquí entrando en Folclore de Ingenio, en esta pestaña podrán hallar la presentación del proyecto, la localización, los portadores, las fichas, en fin. Bueno, las fichas están en el aplicativo, pero posteriormente estará ahí, se permitirá entrar. Y especialmente en archivo podrán encontrar todas las categorías patrimoniales y las subcategorías y las pequeñas entrevistas que se pudieron sacar de cada uno de las grandes entrevistas. Por ejemplo, si abrimos deportes y juegos tradicionales, allí podrán, así se desplegarán las subcategorías, y si nos vamos, por ejemplo, baja de contacto, juego, deportes tradicionales de contacto, la lucha canaria, pues ¿a quién vemos? A Totó, ¿no? Entonces podremos escuchar la entrevista, fragmentos de la entrevista que nos hablan específicamente, donde nos habla específicamente de las mañas, de la historia un poco de la lucha canaria en Ingenio, y posteriormente podremos ver en otra parte de este enlace su entrevista completa para quien esté interesado en ahondar sobre cada uno de los temas. Ahí está Juanito, ahí está Suadu Yaday. Bueno, están las personas que nos permitieron de una forma u otra recolectar toda esa información. Y también, como les mencionaba ahora, las fichas de inventario, que es una parte muy importante. Avanza un poquito. Déjalo así. Y esas fichas de inventario que serán también abiertas a... bueno, no se ve la ficha. Bueno. Y está toda la bibliografía que consultamos para poder, de una forma u otra, tener como ese sostén teórico y documental, que esto no fue algo inventado, no fue solamente hacer entrevistas porque sí, sino que tuvo toda una base documental para poder dar cuenta de que un inventario del patrimonio tiene que ser algo bien elaborado, para que la gente que posteriormente lo revise, pues tenga información que quizás se pueda corregir. Yo no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero que sea información que no solamente nació de las entrevistas, sino que tiene una base documental bien interesante. Y como Yeray Rodríguez no pudo estar, yo le pedí el favor que si nos mandaba un pequeño videíto para ustedes especialmente, y él desde el aeropuerto pues nos envió este saludo. Saludos a todos, nos hubiera encantado estar con ustedes en un día tan feliz para la Villa de Ingenio, en esta jornada del campus en la que se celebra ese inventario del patrimonio inmaterial del municipio. No hemos podido estar, pero hemos querido estar de esta manera, dedicándoles esta décima a Eduardo Duque, Nel Suárez y Yeray Rodríguez. Vamos a echarles una décima con mucho cariño, nuestra forma de estar con ustedes. Ingenio celebra ahora que ya existe un inventario. Ingenio celebra ahora que ya existe un inventario del rico y extraordinario patrimonio que atesora. Es
demuestra que está vivo. Y aplaudimos con motivo a tanta gente especial, que un saber individual nos lo ha vuelto colectivo. Felicidades, un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado, quizás fue mucha teoría, pero ahora quisiéramos como darle la palabra a los protagonistas de este proyecto, que son las personas a quienes entrevistamos. Quisieran, si las personas que están allí sentadas dentro del público se quieren acercar y sentarse acá, pues sería bien bonito, o si no, bueno, pueden estar ahí, permanecer ahí. Simplemente... Bueno, mientras ellos se preparan, para decirles que la semilla que ha sembrado pues tantas y tantas poetisas, así como personas improvisadoras y escritoras, como puede ser Pepe Aurora, Clotildita Cruz, Yaray Rodríguez, que también es hijo adoptivo de este pueblo, decirle que también esa semilla ha germinado bastante bien. Y ahora yo le voy a poner un reto aquí al compañero, pero no se lo voy a decir yo, sino cualquier persona que quiera decir un tema, que diga el tema y él hasta, vamos a darle un tiempo. Cuando termine la sesión, él dirá una décima o dos, ¿no, Juan? Y qué remedio, ¿no? Y también, bueno, saludarles a todos en general, y menos mal que Adai no se le olvidó nombrar la revista Bien Me Sabe, porque está ahí el máximo responsable, que es Manolo Abrante, para que vea, hablando de sabiduría popular, siempre detrás de un mato y un gato. Y entonces en esta ocasión lo hemos salvado bien. Si quieres ya tú puedes pasar a... Sí, yo Juanito también le había pedido el favor el martes, que si él podía escribir unos versos, entonces yo creo que si él escribió algo específico o los... Sí, sí. Comenzamos con Juanito entonces. Buenas tardes. Ah, vale. Primero, dar las gracias por la invitación. Yo creo que soy un poco el que menos sabe de todos los que están aquí sentados, así que muchas gracias por invitarme. Y pues Marcela me pidió que hiciera esta décima, así que allá van. Como hicieron los mayores con su memoria y tesón, hoy tenemos la ocasión de que crezcan nuevas flores. Y es que son con sus valores con los que hemos crecido, y así hemos entendido que aquello más esencial está en lo inmaterial que nos muestra que hemos sido. Por eso este proyecto es un espejo del pasado que refleja en su costado lo bello de la niñez. Es tener la sencillez que tenían nuestros abuelos, que con trabajo y anhelo han sabido transmitir que para poder subir debemos labrar el suelo. Y en mis sueños más profundos sin duda tiene que estar ese afán por demostrar que el valor está en lo oriundo, que no cambia tanto el mundo porque pasen unos días, y a tratar con simpatía a jóvenes y mayores, pues logramos ser mejores por su gran sabiduría. Vale, dice David que alguien que diga un tema para que él vaya ahí craneando, para que él pueda improvisar su décima, pero al final, ¿no? Alguien que diga un tema que quizás para que Juanito empiece ahí a cranear su décima. Juan Hernández Artile, dime un tema. Un tema, una palabra. Una palabra, un tema para que Juanito haga una décima al final. Vale. Bueno, vamos a poner un poco más difícil. Pepe Aurora, otra cosa. Poesía. ¿Alguien más apunta? Tejeduría. Poesía, ingenio, tejeduría. ¿Algo más? Oh, pues te vas a venir arriba. Tejeduría, ingenio, poesía, honradez. Vale. Ya ahí tiene una tarea Juanito para
cuando cerremos este encuentro, pues poder hacerlo de una forma bien bella. ¿Quién, alguien que quiera empezar de los compañeros y compañeras aquí presentes, contando cómo se sintieron en las entrevistas, se sintieron cómodos, había nervios? ¿Qué les parece este trabajo después de lo que han visto? ¿Alguien que quiera compartir? En lo que respecta a mí, solamente fue informarte de las cosas que tú preguntaste, ¿no? Que no hice ningún trabajo, que el trabajo maravilloso lo has hecho tú, que has hecho un trabajo extraordinario y un trabajo que va a quedar tú con tus compañeros, ¿no? Que las felicitaciones todas son para ti. En realidad yo no hice nada más que hablar contigo un ratillo, ¿no? Y eso fue todo. El trabajo es el tuyo, mi niña. Felicitaciones de todo corazón. Bueno, Pepa, muchas gracias. Pero bueno, yo creo que el trabajo es de todos. Es decir, sí, lo que decía, el patrimonio cultural y material es una construcción colectiva. Si no es así, no es patrimonio cultural y material, porque aunque una sola persona pueda ser un salinero, si ese salinero no aprendió de su padre, si ese salinero no le transmite a su hijo, es un proceso que simplemente se pierde y tiene que ser esa construcción un legado que va pasando de generación en generación y que se mantiene como en la memoria popular del pueblo. A ver, Isabelita, ¿usted cómo se sintió en cada entrevista? De la entrevista aquí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ha sido grandioso porque has empezado a explicar y a decir cosas que la verdad que la hemos conocido toda la vida, pero se ha quedado muchas cosas sin decir. Muchísimas cosas así de así, te lo digo por mí, principalmente por mí. Porque yo cuando en mi entrevista, yo tenía, cuando me hacían las preguntas, yo tenía miedo de ofender. Y entonces no me limité a explicar con todo mi corazón lo que yo tenía que haber dicho. Porque en mi vida hay muchísimas cosas que recordar, muchas. No quiero decir que esto, lo que ha dicho, no sea extraordinario, porque yo no me atrevería a escribir tantas cosas tan bonitas y tan verdaderas. Pero en mi mente y en mi corazón, yo recuerdo todo lo que era niña. Es decir, que recuerdo cosas del Carrizal que nadie las sabe. Se lo estaba diciendo aquí a Juan, porque yo conocí a Juan desde antes de nacer, como el otro que dice. Yo fui mi amiga de su madre y de su padre. Pero yo conocí de Carrizal, te voy a decir, algo muy grande y muy fuerte. Yo recuerdo cuando vino los moros a Canarias. Yo estaba muy cerquita y recuerdo muy bien cuando el niño de Josefillo Vega, que le decíamos, se metió delante y lo mataron, porque yo estaba al lado de una tía mía que había ido a verla y yo era una niña. Recuerdo de Casimiro, de Bea Corredera, cosas que nadie en el Carrizal se las sabe y me las sé yo porque las viví niña y viví con su familia. Por lo menos de uno de ellos que vi, me fui a la escuela, fui amiguita de su hija. Y yo vi cuando era, como era cerquita, yo de lo que es del Toril, de la plaza y de la banda, sé montones de cosas. Y me hubiera gustado que yo pudiera haberla explicado, porque yo tenía miedo de hablar y de ofender. Pero yo con esta verdad de mi niñez, no, pero yo no he sido muy comprendida. Y entonces
públicamente le doy gracias a todo el mundo, porque para mí todo el mundo vale un montón. Conozco al Carrizal desde que, vamos a ver, desde que nací, porque conocí lo que era la historia de Tomás Morales, porque en mi familia, o sea, yo he vivido con el Beato hoy Tomás Morales como si hubiera sido mi familia. Conozco los entornos de todos ellos, pero realmente no se puede hablar mucho porque siempre hay tanta gente sabia y de las mismas cosas mías han hecho mentiras. Que lo siento, que lo siento. Bueno, Isabelita, muchas gracias. Si uno pudiera ahondar en la historia, en la memoria de cada una de las personas que está aquí, especialmente las personas que son más mayores, pues no terminaríamos, sería un debate que nos permitiría estar y que quizás sea eso lo que podamos hacer, que los jóvenes de ahora, los jóvenes puedan ir, no sé, a las casas de los mayores o hacer, no sé, un encuentro intergeneracional para poder que esas historias, tantas historias que tienen, por ejemplo, Isabelita o María o no sé, puedan ser contadas y escuchadas de otras formas, desde otras maneras, y quizás que eso se pueda convertir en una obra de teatro, en una película, en un video documental, en alguna narración, en algún escrito, no sé, algo así. Pero es eso, es poder generar espacios donde lo intergeneracional ese se pueda dar. Don Aurelio, una pregunta. ¿Usted cree que este patrimonio cultural y material, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que usted sabe, está en riesgo de desaparecer o...? Pues seguramente ahora ya no, porque ya se ha hecho un inventario, se ha recogido bastantes testimonios y como sí decía antes David, sí se ha perdido gran parte. Que ojalá, yo lo he pensado desde mí mismo, por ejemplo, pues cuando niño me crié con unos vecinos que si vivieran hoy día tendría más de 120 años, bueno, concretamente yo tendría hoy 124 y la otra tendría como 130 por lo menos. Y me contaron muchísimas cosas. Y muchas veces pensaba, bueno, esto me lo contaba cuando era niño y cuando era muy joven, entonces en aquella época a lo mejor no le daba tanta importancia. Pero hoy me pongo a recordar y digo, y si yo hubiera grabado aquello, si hubiera tomado nota, la verdad que sí se perdió mucho, pero de lo que estamos ahora yo creo que ya gran parte al menos, lo más esencial, creo que sí se puede conservar bastante bien, merced al trabajo este que ustedes han hecho. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Marcela, creo que alguien nombró teatro, ¿no? Sí. Quizás haya alguien en la sala que pueda iluminarnos. Bueno, esto es una encerrona, pero... Voy a sentar aquí, un piquito. Primero es un honor para mí, que yo todavía creo que soy de edad media, estar sentado con toda esta gente que son vecinos, muchos amigos, queridos, que ellos sí que son referentes de cosas. Y uno cuando mira la historia de su pueblo, pues a quien mira es a todos ustedes. Eso es así, ¿no? Quizás yo lo único, como soy el primer licenciado en arte dramático del pueblo, de los primeros que hice teatro, pero yo claro hice teatro porque vi a gente que hacía teatro. Eso no nace por generación espontánea. Uno ve cosas en el pueblo de pequeño y eso es lo que de alguna manera uno trata de luego hacer de eso su vida, ¿no? Y de aquel niño que iba al colegio Doctor Espino Sánchez y que hacía teatro en el colegio, pues hoy me dedico a esto sencillamente, no es, tampoco es nada. Y me parece más importante que la gente sea panadero, que sea el que trabaja en el supermercado, que mi propio oficio, no lo sé. Yo creo que lo importante de esto que tenemos aquí es que de alguna manera todos estamos contando un punto de la historia de este municipio, ¿no? Es complicado hacer la historia en su conjunto, pero sí lo facilitamos mucho si de alguna manera balizamos, cada uno pone su punto y alguien puede interpretar todo eso de manera, digamos, más asertiva, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor de todo esto. Yo curioseaba hacía poco, cuando me mandaban la invitación para venir, curioseaba en la web
y me quedaba sorprendido, podía decir flipando, pero me quedaba absolutamente sorprendido. Porque es verdad que a partir de dos uno puede construir muchas historias, ¿no? No es la primera vez que de alguna manera tratamos de contar cosas de nuestro municipio. Con antiguos coros y danza, por ejemplo, hicimos el velorio de la paría, que es también parte de nuestra historia. Hemos contado ahí lo que había y seguramente algunas, bueno, desde la iglesia hemos contado con motivo del 200 aniversario de la iglesia también parte de la historia de este municipio reinventada. Claro, no podía tirar yo de nadie, salvo del cronista oficial, ¿no? Ahora es un poco más fácil, porque ustedes han decidido poner todo ese testimonio ahí, que para nosotros es un regalo. Y que como supongo que eso irá creciendo, el regalo también irá creciendo. Así que gracias a todos, un honor haber participado aquí. Y yo como soy de los más peques, bueno, más peques los hay por ahí, pero de los penúltimos, seguiré atento a la estela de ustedes a ver qué nos van contando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doña Antonia. Usted quiere hablar, pero yo le quiero hacer una pregunta inicial. Cuénteme si usted ha enseñado ese legado que tiene, esa sabiduría que tiene. ¿Alguien de su familia le dijo, quiero aprender? No, nadie quiere aprender, nadie. Es que la vida de hoy es diferente a los chiquillos, a la nuestra es diferente. Pero yo aprendí por mis abuelos, porque sabe que mi abuelo estaba siempre con la hierba y con esas cosas, pero mis nietos y mis hijos no. Que va, todo está la abuela y la madre, pero no, en mi casa no. He intentado, pero no, nadie. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, a ver. La verdad que a mí me ha venido de bien, porque he aprendido mucho y he compartido, pero con mis hijos no, ni mis nietos. Eso es ya definitivo. Pues nada, y la verdad que yo me sentí cómoda al principio, me sentí un poquito más nerviosa, pues lo soy. Pero después me sentí tan cómoda que ya no me quería que se fuera ninguno de ustedes, porque ya pegué a hablar, que ustedes tienen que cortar. Pero bien, la verdad que sí, agradecía. Muchas gracias, Antonia. Sí. Bueno, ahora Pino, ¿tú quisieras decirnos algo? Nada, igual me sumo a las declaraciones que ha hecho Nacho. Enhorabuena, gracias, porque ahora te toca a ti todo este legado. Y creo que gracias, señores y señoras, porque hoy hemos escrito un libro impresionante. Gracias a ti por haberlo comenzado, pero gracias a ustedes, porque realmente cada uno de ustedes es un capítulo que es de quitar el sombrero. Yo simplemente cada vez que hago una visita por el municipio de Ingenio, ni se imaginan el grado de satisfacción con la gente, con lo que la gente sale de aquí. Todo el mundo nos ve desde fuera como un referente en cuanto a tradiciones, a cultura. Y sí, es verdad, tenemos que creernos en nosotros. Ellos han sido los primeros embajadores. Ustedes serán la siguiente remesa. Gracias a todos porque este legado no se podía haber escrito en letras tan mayúsculas como lo que ustedes han compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes por haberlo hecho visible, de verdad. Gracias. ¿María? ¿María? ¿Ya no? A ver, cuéntenos un poquito. ¿Usted de quién aprendió a calar? ¿Por qué le gusta calar? Oh, porque me gustaba desde chica, más tú mantienes eso ahí. Porque yo aprendí a calar con mi madre. Y luego, tú sabes que antes no había otra cosa para vivir que era eso. Y yo también me ponía con ella para ayudarle. Y se vendían los calados y se vendían bien. Pero hoy en día está toda la cosa mejor que antes. Está todo más fácil. Más cosas para calar y para todo, pero la gente no tiene mucha ganas de calar, a veces se van animando y van por allí, por el taller, que allí estamos todos nosotros esperándolo para que vaya. Y a David, el pobre que estaba ahí siempre también pegado con el caracol. Y a ti también me alegro de que has hecho esto muy bien, lo que has hecho hablando ya, ¿cómo se llama el chico? No me acuerdo el chico aquí. Y a Juan cuando me dio, ya le va a quitar puesto a Geray. Y Geray, sí.
¿Y qué te voy a decir más? Que gracias a Dios estamos bien, tenemos salud, ¿verdad que sí? Y seguir para adelante, que aquí no hay otra cosa. Muy bien, gracias María. Don Santiago, a ver usted, ¿qué nos cuenta de esa labor, de ser herrero? ¿De herrero? Sí. Bueno, se lo voy a contar. Breve. Breve. Yo empecé a trabajar de 9 años en una herrería y mi padre era herrero. Le agradezco mucho la profesión que él me enseñó, pero también le voy a decir una cosa ahora mismo. Es breve, ¿no? Aquel señor que está allí, el señor Castellano, le agradezco mucho porque ha puesto la herrería alta en traerme aquí. Gracias, señor Castellano. Es breve lo que digo, hablemos. Hay más cosas. Bueno, Isabelita, lo hablo con él y al final. Don Juan. Sí, don Juan, le toca. A ver, usted. Don Pepe. Vuelvo y le pregunto a usted lo que le pregunté a Aurelio. ¿Usted cree que algún está en riesgo de desaparecer este patrimonio o que hay fuerza todavía o que hay tesón para mantenerlo? Nosotros estamos acostumbrados a que la historia siempre la cuentan los vencedores. En este caso, la historia la estamos contando nosotros, que somos los que la hemos hecho. Y lo que nos queda todavía por meter en esa historia, porque siempre pensamos en que el futuro no solamente está en los chicos que están haciendo ahora, el futuro está en que conozcan nuestra historia y conozcan nuestro pueblo. Porque yo siempre he dicho que para amar un pueblo hay que conocerlo. Muchas gracias. ¿Sí? Usted no se me escapa, por favor. Bueno, primero agradecerte esta encerrona otra vez, por culpa tuya. Pero bueno, lo que sí está claro, David, es que ya tenemos a toda esta gente pillado. Nosotros hemos tardado 2 años, 3 años en hacer este estudio, esta parte del estudio. Nosotros llevamos 18 años. Haciendo el estudio etnográfico de todos ustedes, de muchos de ustedes. Pero ahora me ha dado la oportunidad de tenerlos fillados a todos ellos. Entonces, pues bueno, los estudios etnográficos van a seguir, pero con esta gente fillada. O sea que agüita cuando vaya a la casa a tocarles para hacer los estudios etnográficos. A Antoñita y a las santeras que salían ahí. Esta gente, ¿no? Qué cosa tan curiosa que hoy estás aquí, la santera, la foto, y en la muestra etnográfica, cuando vayan a verla, o si la han visto, hay un rito y un rezo que es el paso de la vara. Y viendo aquello que yo decía, Yayo, cuando se lo dije a David, dice, Yayo, estás como una cabra, tío, vas a poner eso aquí. Digo, coño, que aquí hay gente que saben de estas cosas. Y ahora, concordando una cosa con la otra, las santeras han estado ahí, el rito está puesto allí, el paso, la vara está allí, y ustedes están fillados para las próximas muestras etnográficas. Hasta aquí. Gracias, Paco. Don Manuel, usted que también ha sido parte importante de este proceso y usted que lleva esa revista Bien Me Sabe, ¿qué palabras le diría usted a estos jóvenes que están acá en este momento para que continúen con el legado? Buenas tardes. Lo primero es felicitarles, sin duda, por el trabajo realizado. Yo fui uno de los primeros entrevistados y cuando me llamó David no sabía a lo que me iba a enfrentar y mucho menos cómo iba a acabar esto de esta manera tan espectacular con el trabajo realizado.
Hablo en nombre de la revista Bien Me Sabe, y precisamente esta mañana entré en la página web y me quedé asombrado por el maravilloso trabajo que sin duda han realizado, y que creo que mirando en el pasado, lo decía el último señor, don Pepe, que es la mejor forma de buscar el futuro, digamos, en ese sentido, y apelando a todos los medios. Yo que procedo de la enseñanza también, para mí es un placer que ya lo hayan estado difundiendo por los colegios, y ese trabajo que siga siendo cada vez más extenso. Sin duda, creo que es una semilla que han sembrado y que deben seguir cultivando, digamos. Muchas gracias y felicidades a todos. Suso, venga, venga conmigo, por favor. Don Suso, que nació en este pueblo, conoce la historia de este pueblo. ¿Qué nos dice ahora frente a todo esto que hemos compartido del patrimonio, del legado, de la tradición? ¿Usted cree que es posible que esta generación joven continúe, o que hay como que hay muchos cambios, o es posible que se mantenga la tradición? Yo creo que sí es posible, si los que estamos aquí lo ponemos por obra. Yo sé que es difícil, hay muchas costumbres que por desgracia se van perdiendo, pero aquí está la base, parte de la base de lo que se puede hacer en nuestro pueblo. Creo que se ha conseguido mucho, bastante, el escuchar a la gente, a los que tienen, a las profesiones que por desgracia se van perdiendo, a los que han trabajado, han luchado por el pueblo en diferentes cosas, pues la poesía, el humor, el teatro, lo que sea, ¿no? Basta que se haya hecho este estudio para... Yo llegué tarde ahora, pero basta verle y escuchar lo poquito que he escuchado para decir, esto es una fuerza, esto se puede conseguir, que no se pierda. Creo en la juventud y creo en las personas que están aquí. Y en Dios también. Gracias, Suso. Pepa, doña Pepa. Algunas palabras como para... Yo estoy encantada de escucharlos a todos, de escucharlos. Antes escuché al señor del teatro y recordé una cosa muy, muy vieja, muy vieja, que fue Coros y Danza. ¿Quién comenzó el teatro en Ingenio? ¿Quién puso de moda el teatro en Ingenio? Ya ustedes pertenecen a otra generación, pero yo pequeñita iba a ver los grandes obras en el teatro, Casona, los autores como Casona, de Peñas Arriba, de no me acuerdo ahora el autor, y un de Pereda. José María Pereda, sí, y un montón de autores más que lo hacía la gente de Coros y Danza. Y eso parece que después se olvidó, porque ahí trabajaba Fidelina, me acuerdo de ver a Pepita Bravo, a Fidelina, a Juan Bravo, y hacían, bueno, que no íbamos al cine, sino íbamos a ver las obras de teatro, y era una afición extraordinaria. Y eso parece como que quedó un poquito al margen, y por eso me acordé ahora cuando él hablaba de la importancia que en una época tuvo el teatro, yo niña, lo que eso me enamoró, ¿no? Bueno, y después toda la gente que oigo, que hay hasta yerberas y cosas de esas, pues para mí es un placer. Yo esta mañana también estuve viendo el patrimonio, el inventario, y estuve maravillada, de verdad que me he quedado encantada. Felicitaciones a todos los que han participado, repito, felicitaciones a ti, y desde luego yo no tengo más nada que decir, porque los demás han colaborado y han trabajado, y yo solamente he hablado contigo, nada más. Gracias. Bueno, aquí tenemos a Isabel, pero no quiere hablar. También respetamos a las personas que no quieren hablar, pero le agradecemos por todo lo que nos transmitió en la sabiduría de la entrevista. Y queremos, doña Catalina, usted como concejala de patrimonio,
desde el ayuntamiento, ¿qué estrategias, qué políticas están haciendo para que el patrimonio cultural y material del municipio siga salvaguardándose, siga implementándose, sobre todo con la gente joven, para que no desaparezcan algunos elementos? Bueno, nosotros dentro de la modestia de esta concejalía, ¿no? Porque ojalá fuera, tuviéramos los recursos que tienen otras, esto, en esto hay que luchar, ¿no? Evidentemente creemos que esto es importante, y trabajamos no solo desde patrimonio histórico, sino también de artesanía, como tú bien sabes, porque bueno, Coros y Danza trabaja mucho con nosotros, ¿no? En mantener pues nuestras tradiciones y nuestros valores. Y evidentemente creo que ya el municipio de Ingenio merece algunas jornadas de patrimonio histórico y cultural, ¿no? Y espero que lo veamos pronto, ¿no? Gracias. Bueno, pues de nuevo agradecerles a todos y a todas. Doña Isabelita quiere leer algo final, pero primero agradecerles. Vale. Lo voy a leer. Permítame, yo finalizo para decir una cosa. Un agradecimiento. Sí, que a las personas que nos dieron la información en las entrevistas, que al final les vamos a entregar, es como un certificado, un reconocimiento, algo simbólico. Ojalá pudiéramos darles mucho más, pero es algo que nace desde el corazón. Y bueno, agradecerles también a ustedes que hicieron presencia en este espacio, en este encuentro, y que de una forma u otra, como decía don Pepe, que esto sea algo como una base para continuar, que ya se ha hecho mucho en el municipio, como dice Paco, ya hay un trabajo etnográfico desarrollado, también como lo decía Nacho, pero que sea esa la semilla que se siga sembrando, para que siga cosechándose y esparciéndose por todo el territorio ingeniense. Gracias. Primero darle las gracias a todos, porque antes no di las gracias, porque fue muy grande y muchas horas que estuvimos juntos. La primera vez que estuve yo en una entrevista fue 2 horas y media a lo menos, ¿verdad?, en este canal. Pero bueno, si vamos a contar con los años que yo tengo, que voy a cumplir 86 años y que he vivido la época de Franco, chiquitita, y hay anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, este año cuando fui a votar, le dije a las mesas que estaban allí, hoy recuerdo la primera vez que fui a votar, y fui con mi madre a la banda, con 4 añitos a votar, y yo sin saber lo que era política ni nada. Pero esto que he cogido hoy, porque esos son recuerdos muy bonitos que hay que escribirlo y hay que hacerlo. Yo hoy quiero darle las gracias a Coros y Danza y a David Castellano, humildemente, y a las personas como Aurorita y Mariquita Luisa. Por eso escribí 3 letrillas allí y puse: felicidades a Coros y Danza y a ti, David, por los 75 años que llevas con el grupo. Conocí a una mujer en tiempos difíciles para las niñas, en tiempos difíciles para los hombres y muy bonito para las niñas. Yo en el Carrizal y ella en Ingenio. Hablo de la época de Franco. Las niñas éramos felices y duro para los hombres, y en el año 1975 fue a mi casa contigo para invitarme a ir a Teró. Y el niño que fue a mi casa resulta que era David Castellano, que fue con la Aurorita. Y el colegio era de Lampa, no era que yo llevaba un colegio, yo pertenecía a Lampa. Entonces, que hay aquí el amigo que se recuerda de esa época.
Aurorita y Mariquita Luisa. Felicito, las felicito que están en los cielos. Gracias a Coros y Danza. Gracias por el respeto y el cariño a quien Aurorita dejó su legado. A ti, David, y a todas las personas que te rodean para que seas más grande y luzca tu trabajo. Gracias a Coros y Danza de Ingenio y a los que a su alrededor han estado ayudando, porque un grupo no lo lleva una persona sola, pero hay que respetar a una persona, que si no hay muchas personas que ayudan. Pues a todos, a Coros y Danza, a todos, felicidades. Gracias. Gracias, Isabelita. Y ahora entonces vamos a escuchar de nuevo a Juanito con esa composición, esa décima que hizo con las palabras que le compartieron. Bueno, ¿se escucha? Aquí está bien reflejada toda la sabiduría, y tejiendo esta poesía queda en el pecho calada. En Ingenio está sembrada una esperanza otra vez, y es que con la sencillez que nos muestran los mayores quedan claros sus valores, mucha lucha y honradez. Y es que esta vía artesana de tradiciones rebosa, y hoy una sonrisa esboza, pues su herencia está más sana. Ya ha acabado la semana, y sigue nuestro convenio, y rodeado por genios no me queda más honor que declarar vencedor al municipio de Ingenio. Bueno, ya vamos a finalizar, cerrará la sesión el moderador con algunas conclusiones, y por alusiones tengo que decirle que sinceramente no voy a hacer aquí pecar de falsa modestia ni hacer apología de la amistad, pero agradezco que se me cite, pero más agradezco que no lo haga, porque me siento bastante incómodo, porque lo que me transmitió a mi Aurorita, Isabelita, porque es muy cierto. Yo pensé que ya no se iba a acordar ya, y es que yo de niño iba a su casa con Aurorita. El verdadero valor, el verdadero activo de un colectivo está en la comunidad. Sí, es cierto que una persona puede ser más atrevida que otra, pero todos, en mayor o menor medida, todos suman y todos formamos parte de esa comunidad, que es lo que realmente al final queda a través del tiempo. Tan solo quería decirle eso. Como digo, el 75 aniversario, obviamente, ya lo he dicho en otro foro, no vamos a celebrar solamente los tiempos pasados, sino también el presente con esta juventud. Y, por supuesto, ese grado de excelencia que lleva este grupo desde el año 49 hasta ahora con todas las actividades que desarrolla. Y, por supuesto, a las ilusiones del futuro. Vamos a seguir trabajando con determinación, con un sentido de renovado propósito para especialmente las nuevas generaciones. Pero también para seguir manteniendo ese legado y transmitirla a los más jóvenes. Y obviamente este año nos vemos doblemente felices, porque el grupo, el colectivo, la comunidad, las miles de personas que han desfilado por este grupo, pues se han visto distinguidos, reconocidos por esa medalla de oro al mérito otorgado por el gobierno de Canarias, y que nosotros consideramos que obviamente los activos, los presentes, pero especialmente los ausentes, para nosotros tiene un valor especial. Y valor especial tiene también que nosotros consideramos ese reconocimiento a todo un pueblo por la forma, por la sensibilidad que han tenido para mimar, cuidar y transmitir esos valores, esas costumbres, esas tradiciones, en definitiva, esa artesanía en general que se ha convertido por el derecho propio en seña de identidad, y tener esa sabiduría popular de ir transmitiéndola de generación en generación. Por lo tanto, consideramos que es una distinción a la Villa de Ingenio y a todas las personas que la siente y la llevan en su corazón. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nada, a mí agradecerle a todos la presencia, pero especialmente ya para, a modo de resumen de los conceptos que considera este humilde moderador o presentador que se han expuesto en este fórum, pues que han quedado claros pues,
pues lo que significa el patrimonio cultural inmaterial, como todo aquel tesoro transmitido por la palabra, con carácter comunitario, con un carácter popular. También ha quedado claro que existe una obligación de los Estados miembros a nivel incluso europeo y a nivel mundial de confeccionar un inventario sin jerarquía, porque todos son importantes, todas las costumbres, todas las tradiciones, todas las expresiones, manifestaciones son importantes, y que la comunidad ingeniense cumple sobradamente sus deberes con su patrimonio, poniendo en valor los elementos del pasado, pero eso sí, sin obviar que la cultura también se transforma. Ha quedado patente en todas las intervenciones, de principio a fin, un sentimiento agridulce por los que están y por todos aquellos que no están, lamentablemente, que han desaparecido, y con ellos han desaparecido su sabiduría. Y se vio representada simbólicamente en este acto a través de las sillas ocupadas en proporción de los que están y los que no están y se nos han ido. A todos ellos, a todos ustedes, a todos los que estamos, a los que no están, a los que están presentes y a los que nos ven a través de los medios, muchas gracias. Y gracias principalmente también por este trabajo a Liana, a Dai, a Suado, a Otulia, a Coros y Danza y, bueno, a todos. Gracias. Y no quiero terminar, y perdone que le haya cortado el aplauso, no quiero terminar sin invitarles a todos, a todos los actos que quedan por desarrollar en este inicio del festival con este campus, pero está enmarcado dentro de lo que es el Festival Folclore Internacional, pero hacer especial hincapié por aquello que toca un acto que se desarrollará el domingo 21 de julio a las 9:30 en la Plaza de la Candelaria, que va a ser el tercer Festival Infantil de las Tradiciones, que contará con juegos tradicionales, juegos infantiles, talleres de baile y etnográficos, deportes autóctonos, humor infantil, entre otras actividades. Y también invitarles especialmente, multitud son los actos que se van a desarrollar en este festival, pero creo que por la significancia de la presente ponencia quiero hacer hincapié en este acto también a las 11:30, un taller de participativo de cocina para el público infantil impartido por el chef Serafín Romero en la Plaza de la Candelaria de Ingenio. Por todo lo demás, agradecerle su presencia, lo dejo en buenas manos con David y con el Marcela, que van a hacer el acto de presentación de unos certificados a los que han participado en este proyecto. Vigésimo noveno Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y undécimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el domingo 21 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en la Plaza de la Candelaria, tercer Festival Infantil de las Tradiciones, con juegos infantiles, talleres de baile y etnográficos, deportes autóctonos, humor infantil, entre otras actividades. Y a las 11:30... Perdón. Bueno, sí, como les decía, o les decíamos, haremos entrega de unos diplomas, unos certificados que nacen del corazón y que, bueno, que quizás puedan conservar en su memoria, en sus hogares, y recordar que fueron parte muy importante de este proceso, de esta construcción de este inventario. Bueno, yo también voy a solicitar la presencia aquí de la concejala de Patrimonio, ya que he tenido la delicadeza de asistir a esta sesión. Bueno, también la ha visto en otra, para que también nos acompañe, porque al fin y al cabo es quien nos representa a nivel municipal. Y nos gustaría que compartiera este momento con nosotros. Bueno, empezamos. Bruce, tú lo entregas. Pino Medina, muchas gracias. Juan José Rivero. Don Aurelio Torres.
don Manuel Abrante. Don Santiago Sosa. Creo que es el usted, ¿eh? Creo que es el usted, don Santiago. Don José López. Doña Isabelita Milán. Doña Antonia Jiménez. La señora Pepa Aurora. ¿Qué se lo lleves? No, espérate, espérate ahí. No, que no quiere subir. Bájate ahí. Don Jesús Vega. María Sánchez. Isabel Estupiñán. Don Francisco. Ignacio Cabrera. Bueno, y a las otras personas que se fueron temprano, como Tonono y Don Juan, pues les haremos llegar este diploma. Y a las otras personas que no pudieron asistir, pues también se los haremos llegar con el agradecimiento de todo el equipo de este proyecto y también con todo el amor que ustedes en este espacio nos han brindado. Un abrazo será para ellos. Gracias.
Adai era... Adai también era uno de los entrevistados, pero no lo escribí. Pero ahí está. Mira, ahí está. Bueno, muchísimas gracias y que viva la tradición. Bueno, vamos a finalizar como hemos hecho con todas las sesiones del Campus de Etnografía y Folclore de Canarias, y es que ellos recibirán un humilde pero sentido homenaje a través de esta pieza de cerámica realizada por un artesano ingeniense como es Paco Sánchez. Como recuerdo de su paso por este espacio, por este escenario.